Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os voy a encontrar un nuevo vídeo de Clash Royale. El día de hoy voy a estar jugando ladder con este mazo de Monte Carnera. Mi objetivo es llegar a las 8000 copas. De momento nos queda un buen camino, nos quedan unas 270 copas para llegar a ello. Pero vamos, o sea, voy a estar haciendo un par de vídeos. O sea, va a ser como una miniserie, ¿vale? De cómo llegar a 8000 copas. Espero que dure, yo que sé, dos capítulos o tres, como mucho. Así que bueno, vamos a buscar la partida de ladder y ya me voy cayendo la boca. Genial, tenemos por aquí la primera partida contra nuestro típico amigo asiático que nos sale en todos los vídeos. Vamos a desearle buena suerte y le voy a empezar ya con la bandida. Bueno, voy a esperar un segundito a ver si le empieza la partida y si no la empiezo yo. Así que vale, vamos a empezar ya con la bandidita. Con Bridgepan nunca os conviene esperar a vuestro rival, o sea, os conviene empezar vosotros. Pero bueno, si le podemos esperar en el principio de la partida, pues si hace cualquier travesura, mejor. Vale, nos empieza con Zapis. La verdad es que los Zapis es una carta que no estoy viendo nada, nada, nada en el meta. Nos tira Zapis y Espíritu de Hielo. Vamos a ver qué puede ser esto. A ver, Zapis normalmente combinan muy bien con mazos de puercos. De puerquitos, así que a ver, vamos a ignorar el Zapi de la otra línea. Vamos a tirar por aquí un barril de bárbaros para intentar salvar a mi arquero de su mosquetera. Y vale, el arquero no se va a salvar, pero bueno, la mosquetera se va a quedar a un hilito de vida, lo cual debería solucionar mi sanadora en breves. Así que vale, de momento nos tiene un mazo un poco peculiar. O sea, porque creo que es ballesta, si no me equivoco. Creo que es ballesta con Zapis y mosquetera, pero no lo tengo muy claro. Vale, hemos gastado por ahí la bola de fuego. Y de momento tiene un ciclo muy rápido porque tiene tanto espíritus como golem de hielo, también mosquetera. Como veis, ya ha vuelto a ciclar la mosquetera y yo ni he llegado al barril de bárbaros. Así que imaginaos cómo es su ciclo. Y vale, nos va a venir ya por aquí con ballesta, va a hacer el golem de hielo. Vamos a meter por aquí ya la sanadorita. Vamos a hacer también barril de bárbaros para ir matando a su ballestita. Y así ya de paso, pues supongo que le daremos en algún momento a su mosquetera. Vale, no tiene pinta de momento de que la vayamos a dar. El barrilcito que me va a ayudar mucho a matar a la mosquetera. Perfecto, la matamos. Y vale, es ballesta efectivamente. Creo que tiene cohete en su mazo. Y lo malo es que cicla muy, pero que muy rápido y que los Zapis resetean muy fácil a la montacarnera. Así que no va a haber ataque en el que no tengamos que gastar bola de fuego. Pero bueno, yo me voy a esperar al por 2 de elixir, que creo que va a ser mucho mejor para atacar. Así que él empezará con Zapis desde atrás, entiendo yo. Vale, empieza con espíritu. Igual viene con otra ballesta ya directamente. Vale, si viene con otra ballestita, nosotros estamos a punto de ciclar de nuevo el cañón con ruedas. Pero aún pues como que no lo tenemos. Y vamos a meter aquí un maguito eléctrico para intentar matar cuanto antes a esta ballesta. Vale, nos va a meter ahí un tronco muy, pero que muy bueno. Y vale, el arquerito va a acabar ya con la ballesta. La ballesta también va a acabar con el arquerito. Y nos llega, nos da un par de golpecitos en torre, lo cual me irrita un poco. Pero oye, vale, nos llama por aquí gente por Discord. Perfecto. Vamos a empezar por aquí ya con sanadora. Y uff, creo que voy a meter la carnera. Aunque no me convence mucho, pero creo que es lo que tengo que hacer. Porque si gasto el cañón, luego no voy a tener muchas cosas para la ballesta. Nos tira por ahí un cohete que no me lo esperaba. O sea, me esperaba que tuviera cohete, pero no que lo metiera ahí. Pero bueno, vamos a meter ya por aquí la bandidita. Haremos esqueletos. O sea, bueno, barril de bárbaros a los esqueletos. Perfecto, vamos a ir cargándonos esa ballesta que va a volar muy, pero que muy rápido. Perfecto, y ahora el cañoncito debería de. Vale, no va a matar a la mosquetera porque está fuera de rango. Y vale, me molesta el hecho de que tenga cohete, ¿eh? Me molesta mucho. Pero bueno, vamos a meter ya por aquí otra sanadora. Vamos a tirar otro maguito eléctrico por aquí para ir ayudando a mi sanadora. Vale, perfecto, porque nos ha hecho ahí una mosquetera muy, pero que muy mala, porque se va a morir en 2 segundos con mi barril de bárbaros. Vamos a meter ya por aquí la bandidita. Él tiene los tapis en medio para distraer todo esto. Así que vamos a ver con qué defiende. Vale, de momento golem de hielo. Vamos a tirar también por aquí el cañoncito con ruedas. Va a activar torre con la bandida. Brutal, la verdad, la activación. No me la esperaba para nada. Va a hacer mosquetera para mi cañón con ruedas. Que aquí viene. Vale, vamos a hacer aquí mago eléctrico que me gaste el cohete. No va a gastar el cohete, así que bueno. De momento vamos perdiendo en daño por bastante, lo cual pues no me convence del todo, pero oye, así es la vida. Vamos a meter ya por aquí montacarnera. Está un poco bajo de elixir, tiene que gastar el cohete, pero no sé si le va a dar tiempo a meter el cohete. Vale, la montacarnera va a pegar un golpe en torre, aunque sea sin carga, por favor, montacarnera. Haz algo por mí, porque si no, esto no se va a ganar. Vale, vamos a presionar aquí mucho al puente. Nos va a intentar defender con su golem de hielo. Vamos a meter aquí esto para los esqueletos. Vale, no gasta esqueletos, pero la bandida va a conectar en torre en algún momento. Vale, no va a conectar. Y vale, nos cargamos a su mosquetera. Ese es el punto positivo, que nos hemos cargado a su mosquetera. Le hemos dejado también la torre a 1800 de vida. Y él tiene que empezar a tirar cohetes a mi torre, porque si no, no nos la va a tumbar nunca. Así que vale, va a meter por ahí una buena mosquetera, que se va a ir cargando tanto a la sanadora como al maguito. Así que vamos a hacer por aquí cañón con ruedas. Vamos a meter también bandidita, por si la sigue protegiendo. Vale, perfecto. Una muy buena bandida. Vale, vamos a meter por aquí otra sanadora ya de ya, para que la mosquetera le pegue a la sanadora en vez del cañón. Vamos a meter ya de ya carnera, que no le va a dar tiempo a meter el cohete a todo junto. O quizás sí, no lo sé, la verdad no lo tengo muy claro. Vale, nosotros no gastamos la bola de fuego por el momento. Va a pegar mi montacarnera en torre. No, no va a pegar porque ha defendido muy bien contra sus tropitas.
Así que bueno, vamos a meter por aquí ya la bandida. Haremos también el barril de bárbaros. Voy a meter la sanadora, que ya sabéis que está siendo clave. Vamos a hacerle bola de fuego a esta mosquetera. Y me está estresando mucho, Me está estresando mucho este señor, pero bueno, supongo que es lo que toca. Vale, nos va a tirar también por ahí unos tapis. A falta de 20 y pico segundos, 26 exactamente. Vale, mi arquerito que no está consiguiendo darle la mosquetera. Vale, ahora sí, lo cual me viene perfecto. Vamos a meter ya por aquí la monta carnera. Ahora que tenemos ahí dos arqueros defendiendo a mi... a mis cositas, así que bien, vale, vamos a defender este arquero a muerte, porque es lo que más nos conviene. Él va a tirar cohete a torre, pero no sé yo si le da, creo que ganamos de todos modos nosotros por daño, así que vamos a meter ya por aquí esto. Va a tirar sus esqueletillos, tiene que ciclar otro cohete si me quiere tirar torre, así que no le va a dar tiempo, vale. La primera partida, la verdad, me ha agobiado mucho entre sus tapis y su mosquetera. Yo le he molestado mucho con mis arqueros, la verdad, una primera partida muy estresante, una manera complicada de empezar el vídeo, más 30 copitas, vale. Vamos a seguir buscando ladder y, oye, de verdad, o sea, mi objetivo son las 8000 copas. Y bueno, ya sabéis que os estoy subiendo vídeo diario con distinto mazo, pero creo que esta vez voy a estar jugando mucho más tiempo con este mazo, porque si no se me va a dificultar mucho llegar a las 8000 copas, porque jugar un nuevo mazo, pues, implica tener que estar practicando un rato con ese mazo, que te vaya bien justo en ese momento y muchas cosas, así que bueno, de momento vamos a jugar con este mazo. Vale, tenemos por aquí otra partida más contra Muhammad Parsa, vamos a desearle muy buena suerte. Y vale, tiene el 7800 copas 20, así que nos vendría muy bien ganarle la partida. Nos empieza directamente con globo al puente, la verdad, una manera muy, pero que muy agresiva de empezar una partida. Yo le voy a tirar por aquí la bandita, supongo que tendrá un mal ciclo de lava y por eso empezó con el globo, así que vamos a ver qué tiene para la bandita. Vale, tiene un príncipe oscuro. Y no sé muy bien lo que es su mazo, porque con príncipe oscuro y globo... Ah, hay un mazo de P.E.K.K.A. con cementerio y bombardero. Que... vale, sí. Hay un mazo de P.E.K.K.A. con cementerio y bombardero, que yo lo conozco, que tiene pinta de que es este. Así que vale, nos va a tirar por ahí un mal tornado, porque... porque ha sido un tornado terrible, así que vamos a aprovechar para ir ya con la monta carnera. Tiene el mago eléctrico, lo cual no me lo sabía de su mazo, pero bueno, también tiene el P.E.K.K.A., así que creo que nos lo hará el cañón. Y ahora tendremos un poco de carencias. Vale, no tiene flechas. O sea, bueno, tiene P.E.K.K.A., príncipe oscuro, cementerio, globo. Y muchas cositas feas, vale. De momento el cañón le va a hacer mucho, pero que mucho daño en torre, porque lo hemos tirado justo cuando ha gastado un tornado que ha sido muy, pero que muy malo. Así que de momento andamos bien. Me interesaría empezar con el arquero mágico desde atrás. Él empezará con su P.E.K.K.A., lo cual nos va a molestar un poco, porque no tenemos el cañón con ruedas en ciclo, que es la carta clave para acabar con todos los P.E.K.K.A.s. Así que bueno, de momento vamos a ir con la calma. Le sacamos mucho, pero que mucho elixir. Voy a meter por aquí la sanadora, porque creo que si meto una bandida me va a hacer un P.E.K.K.A. ahí en el puente brutal. Vale, lo va a hacer de todos modos, así que bueno, bien jugado por su parte. Vamos a meter por aquí mago eléctrico para que este príncipe oscuro no cargue. Vale, va a pegar un golpe en torre de todos modos. Y vale, nos acaba de poner en serios problemas con ese tornado que ha hecho, que ha sido muy, pero que muy bueno. Vamos a meter por aquí el cañoncito con ruedas para que le pegue al P.E.K.K.A. en toda la cara. Y vale, nos hemos quedado sin cañón, nos hemos quedado sin bandida. Ha hecho un muy buen tornado, ahora tiene el mago eléctrico o las flechas, lo que él prefiera. Vale, ahí está el maguito eléctrico. Creo que le voy a tirar montacarnera, a este mago, aprovechando que no está muy para allá de elixir. Además se ha gastado el tornado, así que va a tener que gastar el bombardero sí o sí, 100%. Así que vale, eso es un golpecito de carnero. Nos quitamos al bombardero de en medio. Va a ser otro golpecito más de carnera. La dejamos a 600 de vida. No os confiéis nunca, porque este tipo de mazos nos pueden ir ahora con príncipe oscuro globo y liárnosla de cualquier manera. Así que bueno, va a venir con el P.E.K.K.A. al puente otra vez. Estoy casi 100% seguro. Pues no, no nos viene. Vale, nos hace el combo de globo con cementerio, que ya os estaba comentando antes que tenía. Y vale, vamos a meter por aquí nuestra montacarnera para ir matando bien al globo, que ya sabéis que la montacarnera es muy buena defensa contra el globo. Lo que pasa es que se ha quedado un poco atontada y no la ha seguido pegando, así que bueno, vamos a meter por aquí un arquerito, que no me esperaba que la montacarnera fuera a pegar en torre. Y ahora nos queda hacer defensa buena, ¿vale? Nos queda hacer defensa buena. De momento hemos metido por aquí la doble sanadora, la cual no me ha convencido en exceso, pero bueno, vamos a meter también por aquí el cañón con ruedas. Nos guardamos el maguito eléctrico para este cementerio. Y vale, lo bueno es que el cañón con ruedas, fijaos, que se va a morir y va a distraer al globo. Y a ver si nos da el tiempo suficiente para meterle bola de fuego y que no nos haga torre, así que perfecto. Vale, a falta de 3 segundos yo diría que esto ya va a ser partida. Vamos a ponerle buena partida, bien jugado. La verdad que, o sea, es un mazo muy extraño, pero este hombre siempre juega ese mazo, de hecho lo juega muy bien. Va a ser un más 34 copas que nos viene de lujo. Nos ponemos más cerca de las 7800, si no me equivoco, ¿verdad? Vale, nos ponemos en 90 y pico, ¿verdad? Vale, si nos ponemos en las 7798 copas, vamos a ver si llegamos en esta partida a las 800. Y de momento el mazo nos está yendo 10 de 10. Vale, ya tenemos por aquí partida contra el señor Starlight. Vamos a desearle muy buena suerte. Me va a entrar el hipo, como siempre. Y vale, vamos a empezarle la partida con bandida. Vamos a esperar un poco a ver si él tira un minero o algo por el estilo, vale. Parece que no, así que bueno. Por cierto, supongo que ya os he dicho que... que esta subida de 8000 copas será más de un vídeo, serán como 2-3 vídeos como mucho. Ay, este mago eléctrico lo metió por la otra línea. Cuidado porque aquí podríamos haber perdido la partida, con ese mago eléctrico. Nos va a venir con cementerio seguramente.
Vale, no viene con cementerio, menos mal. Igual se activa la torre con el mago, no tengo muy claro lo que va a hacer. Pero bueno, hemos hecho ahí una gran cagada con el mago eléctrico. Por lo menos no nos ha atacado con el cementerio, porque, o sea, era el mago eléctrico por la misma línea. Y ahora supongo que nos activará torre por ahí. Vale, buena activación. Ah, que no activa, ¿eh? No activa, pero se está llevando los golpes de sanadora en torre. Así que me viene eso perfecto. Nos va a hacer ahí torre bombardera, break del arquero mágico. Que la verdad que estaba bien pensado, pero yo no tenía el arquero mágico en ciclo. Así que, pues mala suerte para él. Vamos a meter ya por aquí nuestro arquerito mágico. Quizá hace tornado para que la bombardera se lo cargue todo. O quizá no, la verdad no tengo muy claro lo que él pretende hacer. Pero bueno, vamos a meter ya por aquí una montacarnera. Que va a estar bastante bien, porque fijaos que el cañón va a cargarse al barril de bárbaros. Ahora tiene que gastarse un maguito de hielo por ahí. Vale, vamos a meter ya por aquí la bandida para que este baby no me pegue ni un golpe en torre. Y nos meterá el caballero ahí adelante, para el cual tengo ahora sanadora. O incluso bola de fuego le podría meter, pero bueno, de momento no me convence ninguna de esas dos ideas, así que vamos a hacer la sanadora. Sí, la sanadora al mago va a ser lo mejor. Y ahora, no sé si mi barril de bárbaros o mi mago eléctrico. No sé qué es mejor para defender el cementerio, pero bueno, vamos a tirar ya por aquí el mago eléctrico, que mate muchos de todos los esqueletos que aparecen por ahí. Y vale, nos tiene que defender esa sanadora ahora con cualquier cosita que tenga, porque si no le va a hacer mucho daño. Vamos a meter por aquí el arquero mágico, que creo que no da en torre, ¿verdad? No, por un milímetro no va a dar en torre, pero bueno, se carga el baby, que no está nada mal. Nos quedamos sin arquerito. Y vale, de momento la partida está muy, pero que muy igualada. Hemos hecho un mal arquero, así que no pasa nada. Y vale, voy a empezar con cañón con ruedas desde atrás. Lo bueno es que le ha gastado su baby, que es su tropa principal para atacar, que me molesta porque es aérea. Y en este mazo, justamente para aire, tenemos lo que tendría un mazo de P.E.K.K.A, que es tanto el mago eléctrico como el arquero, que ya sabéis que no son muy buenas defensas aéreas. Así que bueno, vamos a meter ya por aquí mi bandidita. Haré también el barril de bárbaros para que este caballero se muera cuanto antes mejor. También vamos a matar la torre bombardera y voy a empezar con sanadora desde atrás del todo. Vale, buena sanadora por aquí. Creo que voy a tirar ya el maguito eléctrico por este lado, a ver si me gasta veneno. Vale, no creo que gaste ahí veneno. Vale, sí va a gastar un veneno, que lo veo un poco extraño. Pero oye, vamos a intentar colar por aquí un arquero mágico, que creo que está muy bien puesto de ángulo. No, estaba un milímetro para el lado. A ver, ha pegado un golpe, pero con un golpe no nos arregla la vida para nada, así que bueno. Por ahí la montacarnera se va a cargar la torre bombardera. El arquerito que va a pegar un par de buenos golpes en torre, que la va a dejar a 800 de vida. Y ahora él no puede venir con cementerio. Va a tener que ciclar su baby dragon, porque si no va a tener problemas con ese cañón con ruedas. Así que vale, va a hacer mago y baby dragon. Está más claro que la una. Vamos a hacer ya por aquí bolita de fuego a este mago, para que se tenga que gastar algo más en mi cañón, como una torre bombardera o un tornado, perfecto. Y vale, va a matar por ahí a mi cañoncito y a mi mago, así que no hay drama. Vamos a meter ya por aquí nosotros sanadora. Él tirará caballero ahora con cementerio, entiendo yo. Vale, vamos a bloquearlo al puente. Perfecto, el bloqueo así no tanquea el cementerio y vamos a recibir mucho menos daño al cementerio, ya os lo aseguro yo. Así que vale, vamos a tirar por aquí de todo, porque nuestra prioridad ahora mismo es defender este cementerio a la perfección. Así que vale, se ha gastado ahí un tornado, va a meter un veneno, que es bueno. Pero se ha gastado muchísimo, pero que muchísimo elixir va a tener para la torre bombardera. Pero no, de hecho no va a tener para la bombardera, así que bueno, vamos a ponerle buena partida. Este hombre se ha motivado mucho en su último ataque, o sea, porque ha gastado demasiado con el tornado. Pero bueno, vamos a llevarnos por fin la tercera partidita. Subimos ya a las 7800 y estamos un pasito más cerca de las 8000, así que vamos a continuar jugando ladder. Vale, tenemos por aquí otra partita más. Este hombre está un poco más bajo de copas que nosotros, pero no pasa nada, vamos a desearle muy buena suerte. Y por cierto, os quería comentar, mi llegada a las 8000, pues obviamente van a ser más de un vídeo. Y seguramente algún vídeo salga de directos de Twitch que suelo hacer por las noches. Así que os recomiendo mucho que me sigáis en Twitch, que lo tenéis aquí en el link de la descripción. Creo que está en una de las últimas líneas, el link de Twitch, por si me queréis seguir por ahí, que ya somos casi 10000 seguidores. Y vale, nos va a empezar con P.E.K.K.A. La verdad que matchup contra P.E.K.K.A. es un poco complicado, porque nos presiona dos líneas y nosotros no tenemos mucha cosa para matar al P.E.K.K.A. Más que realmente nuestras cartas claves son la sanadora y el cañón con ruedas. Como en la anterior partida contra P.E.K.K.A. Bueno, en la anterior, creo que ha sido la segunda partida contra el globo. Así que bueno, de momento él igual mete ahí un arquero, no lo creo, pero vale, vamos a meter la bandidita. La bandidita es mala porque si os fijáis está siendo tanqueada. O sea, está tanqueando al P.E.K.K.A, lo cual le viene fatal a este hombre. Así que bueno, vamos a meter por aquí nuestra bandidita para ir matando a su P.E.K.K.A. Se va a llevar un golpe la bandida y un golpe del arquero mi torre. No vamos a defender ese arquero porque si no me quedaría yo muy bajo de elixir. Y vale, el problema es que tiene tanto el P.E.K.K.A. como el mago eléctrico para defender a mi montacarnera. Y aparte para el fantasma y la bandida muchas veces no tengo cartas en ciclo. Así que vale, nos va a meter ya por aquí el fantasma más el ariete, que creo que es un mal ataque, porque total sabe él perfectamente que tenemos el mago eléctrico en ciclo. El problema es que hemos metido la sanadora muy, pero que muy lejos del mago eléctrico. Así que bueno, se va a medio morir mi sanadora, mi mago eléctrico también. Nos va a pegar un golpe de cada bárbaro. Yo pensaba que era un mal ataque, pero al final ha salido bastante bien. Lo bueno que ha gastado mucho elixir. Y vale, nosotros empezaremos ya con arquero mágico desde atrás. Él tendrá que tirar o bien su bandida o bien su P.E.K.K.A, una de dos. Así que vamos a ver qué tal hace esta defensa.
A mí de momento no me apetece mucho atacar porque el hecho de que él tenga mago eléctrico nos viene muy, pero que muy mal. Porque obviamente sabéis que el mago eléctrico le hace hard contra a la montacarnera, lo cual está un poco feo, pero sí, es así. Así que bueno, vamos a meter ya por aquí nuestra bandidita para que esa suya no pegue a mi cañón con ruedas, que eso estaría bastante feo. Y nos va a meter ya P.E.K.K.A. al puente, vale. Su arquero va a empezar a pegar en torre como un loco. Y ahí no sé si va a meter mago eléctrico. Vale, no lo va a meter, lo cual está bien por su parte. Vamos a curar aquí un poquito al cañón y vamos a ir ya con nuestro ataque de montacarnera. Vamos a meter otro arquero por aquí, según pueda. Y vale, la carnera va a estar siendo curada por la sanadora. El cañón va a acabar con su maguito eléctrico. Y vale, tenemos por ahí un ataque muy bueno. Vamos a acompañar también de barril de bárbaros para que esté un poco más tanqueado el arquero y así pueda seguir pegando en torre. Perfecto, le vamos a dejar la torre a unos 800 de vida o algo por el estilo. Vale, se la dejamos a 700, muy bien. Ahora hay que tener mucho cuidado con sus pecas, porque todavía no hemos ganado la partida. O sea, está muy bien la partida, está muy de cara, pero todavía no está para nada ganada. Así que bueno, vamos a meter ya por aquí el cañoncito con ruedas. Vamos a hacerle arquero mágico a su peca, que nos tendría que hacer algún predic con el ariete o cualquier cosa. Vale, ahora el arquero le va a pegar al peca, si no ando mal. Vale, perfecto. El arquerito que le va a seguir pegando ahora al peca. Una. Vale, no le va a pegar ahí al peca, lo cual es un poco desgracia para mí, pero oye, no pasa nada. Vamos a meter ya por aquí esto. La sanadora aquí en medio, que es muy buena para distraer al peca y al fantasma. Y vale, vamos a tirar por aquí cañón con ruedas en medio. Le haremos bola de fuego a ese ariete, si no me equivoco. Vale, perfecto, le hacemos la bola de fuego. No nos importa el arquero que siga pegando en torre. Supongo que ahora vendrá con peca al puente o algo así un poco desesperado. Así que vale, vamos a ir preparando ya por aquí el arquero. Este matchup es muy complicado. Este matchup ya os digo yo que es muy complicado porque tiene el mago eléctrico que nos para muy bien todo el rato a todas las tropas. Y vale, vamos a meter ya por aquí nuestra sanadorita, que es la clave de la vida. Va a meter el ariete, vale, lo bueno es que mi mago eléctrico está siendo, o sea, mi cañón con ruedas está siendo Jesucristo. Así que bueno, eso nos está viniendo muy bien. Vale, nos va a meter por ahí un buen zap. Nos va a pegar un poco con el ariete, pero no va a ser tampoco un daño brutal, así que bien. Y de momento no podemos atacar porque ya os digo yo que si hacemos un mal ataque perdemos la partida. Y para nada querríamos eso nosotros. Así que bueno, vamos a meter por aquí ya mi sanadora. Un poco lejos del arquero porque creo que no la sana, lo cual me viene fatal. Y ahora va a meter por ahí P.E.K.K.A. Vale, perfecto, muy buen P.E.K.K.A. Vamos a meter por aquí el cañón con ruedas y hay que andarse con ojito con el ariete, ¿eh? Mucho ojito con el ariete porque viene con la bandidita. Vamos a meter por aquí esto. Vamos a meter también esto, el barril de bárbaros por aquí que va a ser muy bueno. Vale, perfecto, muy buen barril de bárbaros. Matamos a su P.E.K.K.A., a su ariete y a sus cositas de feo. Matamos también a su arquero mágico. Así que genial, lo estamos jugando muy bien por el momento. Eso ha sido, no sé qué ha sido, pero bueno, supongo que es un ataque así medio desesperado. Vale, el cañón con ruedas va a pegar bastante por la otra línea. Vale, perfecto, perfecto, va a meter aquí una bandida a él. Metemos por aquí el barril de bárbaros para asegurarnos de que esto no llegue a torre nunca jamás. Perfecto, no va a llegar. Ahora podríamos incluso meter montacarnera. Vale, vamos a meter esto aquí por si el arquerito se pone mala onda. Ha gastado el mago eléctrico, así que esto ya va a ser buena partida. Bien jugados, vamos a meter aquí la bola de fuego para rematar la torre. Pega la carnera y ganamos la partida. O sea, P.E.K.K.A. es un matchup muy complicado, de verdad os lo digo. Porque si os fijáis, para el P.E.K.K.A. todo el rato teníamos muchos problemas. Hemos tenido que estar mareándolo con nuestro cañón con ruedas así para arriba y para abajo. Así que bueno, nos llevamos a otra partida, nos colocamos en las 7800. 53 copas, vamos a jugar creo que una partidita más y espero que sea victoria porque nos quedaríamos ya a una de las 900 y ya estaríamos más cerca de las 8000 copas. Oye, de verdad me están encantando todas las partidas, ¿eh? Vale, estamos contra JL Remy de Space Station, jugador de Lockbait a priori, ¿vale? Vamos a meter por aquí un mago eléctrico que es malo porque no le ha dado más que a un duende. Así que bueno, hemos gastado por aquí 7 de elixir para defender un barril de 3. Supongo que tendrá príncipe o cualquier cosita de persona que juega Lockbait, vale. Lleva el Lockbait clásico, si no me equivoco. Así que bueno. Vamos a meter por aquí el arquero mágico para su princesa. Nos va a hacer un predict, así que lo va a matar con tronco. Vale, menos mal. No, iba a decir menos mal que mi arquero se ha cargado a su princesa, pero no ha pasado eso, así que bueno. Ahora tendríamos bola de fuego para el barril, porque va a venir con el caballero también. Vale, tenemos la bolita de fuego por aquí lista. Perfecto, para que esta no nos haga nada de daño. Y este es un matchup que es complicado. Es complicado porque la princesa nos va a estar dando dolores de cabeza de vez en cuando. Además tiene pinta de saber jugar bastante bien porque nos ha hecho un predict de arquero mágico con el espíritu de hielo, que dudo mucho que haya sido buena suerte. Así que bueno, vamos a tirar por aquí la bandidita, para la cual tiene ahora mismo espíritu de hielo y después caballero, entiendo yo. Así que vale, creo que solo le va a hacer falta el espíritu de hielo más la princesa y ya está. Así que lo va a defender bien, le va a pegar un golpecito en torre porque ha tirado mal el espíritu. O sea, el espíritu ahí lo tendría que haber pegado justo a la a la bandidita, lo tendría que haber puesto al lado. Entonces la bandida le da un golpecito al espíritu y luego se congela.
Así que bueno, ahí pequeño error por parte de nuestro rival. Todo el mundo comete errores. Vamos a meter por aquí arquero mágico y nos sale el caballero. Perfecto, buen caballero. Y no sé si presionar, no sé si me conviene. Si no, bueno, voy a meter ya por aquí la carnerita, ya que tengo el arquero por ahí detrás molestando. Así que vale, se va a llevar un golpe de caballero. Se va a llevar un golpe de caballero. Es que a veces vocalizo menos 50, ¿eh? Vocalizo de verdad menos 50, vale. Vamos a meter por aquí ya nuestra sanadorita. Y tenemos el barril de bárbaros listo y preparado para su barril de donde. Ya sabéis que una de mis mayores carencias como jugadores es acertar dónde van los barriles. Así que como me empieza a hacer barriles en posiciones extrañas, nos la puede liar, siendo yo, ¿vale? Eso es un pequeño problema mío, que la visión espacial la tengo un poco mal desarrollada, que creo que se llama así. Así que bueno, nos va a meter ya por ahí barril, que creo que va un poco para el lado, efectivamente. Pero no hemos tirado el barril un poco para el lado, así que mala mía. Va a meter por ahí pandilla, ¿no? Vale, no mete el caballero, que ha sido un poco carencias. Y por aquí el tronquito, vale. Vamos a hacer ya por aquí el cañón con ruedas, va a hacer su pandilla por ahí. Mala pandilla, en mi opinión, pero bueno. Vale, vamos a meter ya por aquí en medio la montacarnera para que no le pueda pegar con el cohete a todo. Así que bien. Vale, nos vamos a meter ya por ahí la torre infierno, a la cual no le voy a hacer mago eléctrico ni aunque me pagaran medio millón de euros. Por medio millón y un euro igual sí que me lo... Vale, vine otra vez del lado el barril y me lo he comido de nuevo. Y entonces he tenido que gastar 6 de elixir, que no nos conviene nada hacer gasto de elixir tan exagerado. Pero bueno, va a meter por ahí pandilla para su princesa. Vale, no va a meter pandilla, lo cual me ha extrañado un poco. Pero bueno, ha hecho un buen caballero. Está ciclando ya otro barril, para el cual yo no tengo un barril de bárbaros. Así que lo vamos a defender ya con cañón con ruedas. Vale, no está mal del todo la defensa, pero aquí nos hemos ganado un cohetaco. Es que me lo he ganado a pulso, La verdad es que me lo he ganado a pulso. Vale, vamos a tirar por aquí carnera. De momento está muy complicada la partida, porque como veis no hemos conseguido llegar a torre. Y él ya nos tiene a 2200 de vida. Lo bueno es que ahora mismo no puede hacer princesa al puente, porque está el cañoncito ese ahí molestando. Así que eso me agrada mucho. Vamos a intentar empezar desde atrás. Le andaremos metiendo la bola a las princesas y nos la tira por la otra torre. Por esa no creo que sea buena idea. Así que bueno, vamos a meter ya por aquí el arquerito mágico. Él va a tirar su caballero. Vale, no, su pandillo. Vamos a hacer por aquí el mago eléctrico. Así nos salvamos de cualquier golpe y tontería que pueda venir sobre mi torre. Vale, va a tener que gastarse un cohete. Un cohete por la línea que le viene eso. Y ahora nos hemos gastado por aquí carnera, así que va a tener que hacer pandilla y tronco. A ver tu pandillita, ¿dónde está, amigo? Vale, ahí está la pandillita. Perfecto, la liquidamos muy bien con el arquero mágico. Vamos a meter también por aquí cañón con ruedas para seguir con la presión un poco. Y vale, le hemos remontado la partida a daño, lo cual me viene del lujo. Pero bueno, él tiene cohete, así que nos puede acabar muy fácilmente. Vale, va a tirar por ahí la torre infierno, que es muy buena. Vamos a hacer nosotros bandidita por aquí atrás. Se va a quedar viva la torre infierno. Mi cañoncito creo que no puede decir lo mismo. Vale, vamos a meter ya por aquí el tronco, que lo he fallado completamente porque me acabo de comer un barril buenísimo. Me acabo de comer un barril que ha sido buenísimo por su parte. Vamos a meter aquí la sanadora para intentar curar un poquito a mi arquero. Vamos a meter ya de ya otra carnerita. Él va a tirar otro barril para el cual no tengo nada en ciclo, si os fijáis. Así que va a meter ya por ahí el cohete. Y tiene muy mala pinta la partida, ¿eh? Porque ya tiene el caballero ciclado para metérselo al cañón, que lo va a meter ahí. Buah, le podríamos haber metido un arquero, pero lo he hecho mal. Así que nada, vale, viene el barril otra vez aquí en el lado. Vamos a meter ya otra carnera, pero ya tiene el cohete. Y como veis, la princesa esa me está destrozando desde la lejanía. Así que bueno, vamos a meter aquí bola de fuego. Yo creo que va a ser esto ya partida. Vamos a ponerle buena partida. Bien jugado, nos ha reventado con Logwave, las cosas como son, nos ha metido una paliza brutal. Así que bueno, por aquí voy a ir concluyendo el vídeo. Espero que os haya gustado un montón. Hemos subido bastantes copas con este macito. Ya sabéis que próximamente subiré más episodios de esta serie. Bueno, próximamente, supongo que mañana. Me podéis seguir en Twitch para no perderos ningún directo de cómo llego a las 8000 copas. Y nos vemos en la próxima, adiós. Deja tu like, deja tu like. Es que siempre voy a decirlo, deja tu like, ya me ha gustado.